A lo largo de los años, el Mayo y el Chapo compartieron una relación mutuamente beneficiosa mientras dominaban el cártel de Sinaloa con los Chapitos, los hijos de El Mayo, y sus subordinados. Tras una serie de traiciones y guerras territoriales, la verdad que El Mayo se ha esforzado tanto en ocultar ha salido a la luz, dejando vulnerable al cártel de Sinaloa. ¿Cuál es la peligrosa verdad que El Mayo ha estado ocultando y cómo cambiará el panorama de la droga en México en las próximas semanas? Averigüémoslo juntos. De alias a enemigos. El mundo criminal no es ajeno a la traición, pero los recientes acontecimientos relacionados con el cártel de los Chapitos y el Mayo Zambada han llevado la traición a un nuevo nivel. Los Chapitos, hijos del famoso capo de la droga El Chapo, se han visto implicados en la caída del antiguo socio de su padre, el Mayo Zambada. El Mayo Zambada, antaño un poderoso aliado de El Chapo, se ve ahora traicionado por aquellos en quienes una vez confió. La captura de Ismael, el Mayo, Zambada, no fue una simple detención rutinaria, sino una operación meticulosamente orquestada, llena de engaños y traiciones. El cerebro de este audaz complot no era otro que Joaquín Guzmán López, hijo del viejo aliado de El Mayo, Joaquín, el Chapo, Guzmán. Joaquín Guzmán López, conocido por su despiadada ambición y astucia, había ido ascendiendo en las filas del cártel de Sinaloa. Como líder de los Chapitos, colaboró estrechamente con El Mayo después de que su propio padre, el Chapo, fuera detenido hace años. Según el abogado de Zambada, Frank Pérez, el complot para capturar a El Mayo comenzó con una reunión aparentemente inocua. Guzmán López, con el pretexto de hablar de negocios del cártel, atrajo a El Mayo a un lugar remoto, cerca de un pequeño aeropuerto cercano a El Paso. Fue allí donde se tendió la trampa. Pérez dijo, «Mi cliente ni se entregó ni negoció ninguna condición con el gobierno de EEUU. Joaquín Guzmán López secuestró a mi cliente por la fuerza. Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres con uniforme militar y Joaquín. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Después lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí, le obligaron a subir a un avión, con las piernas atadas al asiento por Joaquín, y le llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Al parecer, en los esfuerzos que condujeron a la captura de Zambada, participaron el FBI y Homeland Security Investigations. Sin embargo, sigue sin estar claro el grado de participación de las agencias estadounidenses en la organización de la huida o del presunto secuestro. Las autoridades mexicanas estuvieron notablemente ausentes de la operación, lo que suscita dudas sobre la legalidad y la ética de la captura. Una cosa que llamó la atención fue que López también fue detenido en el lugar de los hechos, lo que llevó a la opinión pública a preguntarse si había hecho un trato con los federales y había sido traicionado. A su llegada a Estados Unidos, El Mayo fue detenido inmediatamente. Se declaró inocente de numerosos cargos, entre ellos tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Su abogado negó con vehemencia cualquier afirmación de que El Mayo hubiera subido voluntariamente al avión o negociado condiciones con el gobierno estadounidense. Una fuente de las fuerzas del orden que trabaja en México describió la detención de Zambada como una travesura épica, única en la vida, comentando: «El viejo fue engañado». El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo y El Chapo, había construido un imperio multimillonario. Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Zambada y las autoridades calificaron su detención de éxito significativo. El presidente Biden comentó que la detención contribuiría a salvar vidas estadounidenses. Sin embargo, las circunstancias de la detención de Zambada siguen envueltas en rumores e informes contradictorios. Una versión sugiere que fue atraído para inspeccionar pistas de aterrizaje clandestinas, mientras que otra propone que se entregó en secreto para reunirse con su hijo, Vicente Zambada Niebla, que testificó contra el Chapo y se cree que está bajo protección de testigos. Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, había sido una figura clave del cártel y estaba preparado para hacerse cargo del negocio familiar. Su testimonio contra el Chapo proporcionó una rara visión del funcionamiento interno del cártel de Sinaloa y de la estrecha relación entre sus líderes. La relación de Vicente Zambada Niebla con el cártel de Sinaloa comenzó cuando era solo un niño. A los 11 años, fue testigo de un violento atentado contra su abuela y su madre. A los 16, ya había experimentado de primera mano la brutalidad del mundo del cártel. A pesar de su tumultuosa educación, Vicente ascendió en las filas del cártel hasta convertirse en uno de sus jóvenes líderes más poderosos. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Vicente decidió cooperar con el gobierno estadounidense. Aceptó testificar contra Joaquín, el Chapo Guzmán, antiguo aliado de su padre, y proporcionó información detallada sobre el funcionamiento interno del cártel. Su testimonio reveló la corrupción y los sobornos generalizados,
así como el amplio alcance del cártel en países como Honduras, Belice y Brasil. El testimonio de Vicente fue crucial en el juicio de El Chapo, donde sacó a la luz el presupuesto de $1 millón que tenía su padre para sobornar a generales del ejército mexicano a cambio de información sensible. También describió los creativos métodos del cártel para transportar drogas, incluidos coches, trenes, aviones e incluso submarinos. Cooperar con las autoridades supuso un gran coste personal para Vicente. Luchó contra las consecuencias de sus actos, incluido el impacto en su familia. Vicente expresó remordimiento y tristeza por sus decisiones pasadas, buscando el perdón de sus seres queridos. La cooperación de Vicente le valió una reducción de condena de 15 años, que cumplió en 2021. Ahora que es un hombre libre, su testimonio sigue desempeñando un papel importante en el caso contra su padre, que se enfrenta a múltiples cargos tras su reciente detención. Vicente ha mantenido un perfil bajo desde que obtuvo la libertad, pero su traición puede haber sido lo que envalentonó al hijo de El Chapo López para volverse contra El Mayo, padre de Vicente. El hermano de Guzmán López, Ovidio Guzmán López, fue extraditado de México el año pasado y se declaró inocente de los cargos de ser colíder de los Chapitos. Actualmente se encuentra encarcelado en Chicago a la espera de juicio. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Las especulaciones surgieron a raíz de que en los registros de la Oficina Federal de Prisiones figuraba Ovidio Guzmán López como liberado justo antes de las detenciones. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Justicia aclaró la situación. Ovidio Guzmán López sigue bajo custodia estadounidense. Pero, ¿por qué es tan crucial la traición y detención de El Mayo? Para entenderlo, hay que ahondar en sus antecedentes y su ascenso al poder dentro del tristemente célebre cártel de Sinaloa. Nacido en los años 40 en el estado rural de Sinaloa, México, el viaje de Zambada desde sus humildes orígenes hasta convertirse en uno de los capos de la droga más poderosos de la historia es extraordinario. Zambada creció en una región conocida por sus tierras fértiles y sus proezas agrícolas, pero sus primeros años de vida estuvieron marcados por la pobreza y las penurias. Hijo de un granjero, no era ajeno al agotador trabajo del campo. Pero el atractivo del dinero rápido y el poder pronto le atrajo hacia el mundo del narcotráfico, un camino que cambiaría su vida para siempre. En los años 70, el tráfico de drogas en México estaba en auge y Zambada vio una oportunidad. Empezó a pequeña escala, trabajando como intermediario en el tráfico de marihuana y opio. Su aguda perspicacia para los negocios y su implacable eficacia le diferenciaron rápidamente de sus colegas. En los años 80, Zambada se había convertido en un actor clave en el floreciente tráfico de cocaína, forjando alianzas con los cárteles colombianos y ampliando sus operaciones. El cártel de Sinaloa, fundado a finales de los 80, se convirtió en la fuerza dominante del narcotráfico mexicano. Liderado por un triunvirato de figuras poderosas, Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar e Ismael El Mayo Zambada, la influencia del cartel se extendió como la pólvora. La mente estratégica de Zambada y su habilidad para navegar por las traicioneras aguas de la política de los cárteles lo convirtieron en un activo inestimable. Mientras que El Chapo acaparaba a menudo los titulares con sus audaces fugas de prisión y su personalidad fuera de lo común, era El Mayo quien operaba entre bastidores, moviendo los hilos y asegurando el éxito continuado del cártel. Su perfil bajo y su habilidad para eludir las capturas le valieron el apodo de El Fantasma. Bajo el liderazgo de Zambada, el cártel de Sinaloa diversificó sus operaciones, yendo más allá del tráfico de drogas para incluir el blanqueo de dinero, la extorsión e incluso la corrupción política. El alcance del cártel se extendió por todos los continentes, con una red que abarcaba Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. En su apogeo, el cártel de Sinaloa fue responsable del contrabando de drogas a Estados Unidos por valor de miles de millones de dólares. La influencia de Zambada no se limitó a sus propias acciones. Incorporó a su familia, y sus hijos y su hermano desempeñaron papeles clave en las operaciones del cártel. Sin embargo, la implicación de la familia en el cártel tuvo un coste. El hermano de Zambada, Jesús, el rey Zambada, también se enfrentó a la justicia en Estados Unidos. Jesús testificó contra El Chapo, relatando su participación en las actividades del cártel y la cooperación entre los líderes del cártel, al igual que Vicente. Tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas consideran la detención de El Chapo y El Mayo una gran victoria contra el cártel de Sinaloa. Puede que hayan cortado la cabeza de la serpiente para paralizar la organización, pero el cártel de Sinaloa no es solo una serpiente, es una hidra. Cuando un líder cae, otros dos ascienden para ocupar su lugar. Por ejemplo, El Chapo y El Mayo
prepararon a sus hijos y a otros miembros clave de su organización para que asumieran el liderazgo en sus posibles ausencias, aunque algunos se han acobardado y han traicionado a la familia. Los hijos de la anarquía. El legado de El Chapo perdura a través de sus cuatro hijos, conocidos colectivamente como los Chapitos: Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán. López siguieron los pasos de su padre y se afianzaron profundamente en el tráfico de drogas. Desde muy jóvenes, fueron preparados para desempeñar importantes funciones en el cártel de Sinaloa, aprendiendo los trucos del oficio de su infame padre. Iván Archibaldo, considerado a menudo como el más destacado de los hermanos, lleva años involucrado en las operaciones del cártel. Conocido por sus tácticas despiadadas y su mente estratégica, Iván ha desempeñado un papel clave en el mantenimiento del dominio del cártel. Jesús Alfredo, otra pieza clave, también ha estado muy implicado en las actividades del cártel, utilizando sus conexiones e influencia para ampliar el alcance del cártel. Ovidio Guzmán, que adquirió notoriedad internacional tras su dramática detención y posterior liberación en 29 años, ha sido una figura importante en las operaciones del cártel. Su captura y los violentos enfrentamientos que siguieron pusieron de relieve el poder y la influencia de los Chapitos. Joaquín Guzmán López, el menor de los hermanos, también ha participado en el cártel, aunque suele actuar más entre bastidores, aunque parece haber cambiado de opinión con su reciente acuerdo con los federales. A pesar de su frente unido, el mundo de los Chapitos no está exento de conflictos internos. La detención de su padre, El Chapo, creó un vacío de poder que dio lugar a una feroz lucha por el control dentro del cártel. Esta lucha de poder no solo ha enfrentado a los Chapitos con enemigos externos, sino también entre sí. En un sorprendente giro de los acontecimientos, uno de los hermanos se ha vuelto contra la familia, añadiendo otra capa de traición a la ya compleja dinámica dentro del cártel. La traición de uno de los Chapitos ha desestabilizado la organización. Este acto de traición ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del cártel y ha complicado aún más la lucha por el poder. El otrora frente unido de los Chapitos está ahora fracturado, y la confianza es un bien cada vez más escaso. Aunque los Chapitos han acaparado mucha atención, los hijos de El Mayo Zambada, Vicente Zambada y Serafín Zambada también han desempeñado papeles cruciales en el imperio de la droga de su padre. Vicente, conocido como El Vicentillo, fue en su día una figura clave del cártel de Sinaloa. Serafín Zambada, el menor de los hijos de El Mayo, también ha participado activamente en el cártel. Conocido por su perfil bajo, Serafín ha conseguido mantenerse alejado de los focos sin dejar de desempeñar un papel importante en las actividades del cártel. Su participación ha sido más entre bastidores, centrándose en el mantenimiento de las operaciones del cártel y garantizando el flujo fluido de la droga a través de las fronteras. Pero ahora, todo pende de un hilo con la detención de sus padres. La detención de El Chapo en el año 26 y la posterior captura de El Mayo Zambada han tenido un profundo impacto en la dinámica de poder dentro del cártel de Sinaloa. Estas detenciones crearon un vacío de poder que ha dado lugar a una feroz lucha por el control entre los líderes restantes y sus herederos. La cúpula del cártel, antaño estable, se ha sumido en el caos, con distintas facciones compitiendo por la supremacía. El vacío de poder creado por las detenciones de El Chapo y El Mayo ha provocado una violenta guerra territorial dentro del cártel. Los Chapitos, los leales a El Mayo y otros actores clave están ahora enzarzados en una brutal lucha por el control. Este conflicto interno ha provocado un aumento de la violencia y la inestabilidad, tanto dentro del cártel como en las regiones que controla. Las consecuencias inmediatas de la detención de Ismael, El Mayo, Zambada fueron explosivas. El 25 de julio de 1924, Estados Unidos anunció la captura del narcotraficante de 76 años y de su cómplice de 38, Joaquín Guzmán López, en un aeropuerto rural cerca de El Paso, Texas. Esta detención de alto nivel se convirtió rápidamente en el centro de un intenso escrutinio mediático y debate público. Las autoridades estadounidenses saludaron la operación como una importante victoria en su lucha contra el contrabando y el narcotráfico transfronterizos. En una conferencia de prensa, el fiscal general de Estados Unidos destacó la importancia de esta detención para desbaratar las operaciones del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas y peligrosas del mundo. El fiscal general declaró: "La captura de El Mayo Zambada supone un golpe decisivo a la cúpula del cártel de Sinaloa y a su capacidad para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Esta operación demuestra nuestro compromiso inquebrantable de desmantelar estas redes delictivas y proteger a nuestras comunidades". Sin embargo, la reacción del gobierno mexicano fue mucho más compleja. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, expresaron su frustración y preocupación por el carácter sorpresivo de las detenciones.
Durante una conferencia de prensa, el presidente López Obrador declaró: «No se nos informó de esta operación con antelación, y esta falta de comunicación socava la confianza y la cooperación entre nuestros dos países. Exigimos a Estados Unidos total transparencia sobre las circunstancias de estas detenciones». La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se hizo eco de estos sentimientos, revelando que había solicitado un informe detallado a su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, sobre el avión que transportó a Zambada y Guzmán López, incluyendo su lugar de despegue. Bárcena enfatizó la necesidad de una clara comunicación y colaboración entre ambas naciones para abordar los complejos temas del narcotráfico y el crimen organizado. La cobertura mediática de la detención de Zambada fue incesante, con titulares que dominaron los periódicos, las emisiones de televisión y las plataformas en línea. Los medios de comunicación de Estados Unidos y México ofrecieron una amplia cobertura, analizando las posibles consecuencias de la detención y especulando sobre el futuro del cártel de Sinaloa. Titulares sensacionalistas como «Capturado el Mayo, una nueva era en la guerra contra el narcotráfico» y «El cártel de Sinaloa, en ebullición tras la detención de su líder», captaron la atención del público y suscitaron un amplio debate. Varios expertos opinaron sobre las posibles implicaciones de la detención de Zambada, y algunos advirtieron de que la destitución de un líder clave podría provocar un aumento de la inestabilidad y la violencia. Falco Ernst, analista de seguridad del International Crisis Group, advirtió: «La detención de El Mayo Zambada podría ser contraproducente y provocar una mayor fragmentación y luchas internas en el cártel de Sinaloa. Esto podría dar lugar a un aumento de la violencia, ya que las facciones rivales se disputarían el control». Una de las preocupaciones inmediatas es la posible interrupción de las rutas de tráfico de drogas del cártel. El cártel de Sinaloa controla amplias redes de contrabando de estupefacientes, como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, hacia Estados Unidos. Con la detención de Zambada, estas rutas pueden ser objeto de un mayor escrutinio y de posibles cambios de control. La detención de El Mayo Zambada podría provocar cambios significativos en las operaciones de narcotráfico del cártel. Las facciones rivales del cártel podrían intentar hacerse con el control de las rutas lucrativas, lo que provocaría un aumento de la violencia y la inestabilidad. Además, el cártel podría tener que adaptar sus estrategias para mantener su dominio ante la intensificación de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. La detención de Zambada no ha pasado desapercibida para los cárteles rivales. Es probable que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel del Golfo vean en este hecho una oportunidad para ampliar su influencia y desafiar el dominio del cártel de Sinaloa. Cabe esperar que aumenten los esfuerzos de los cárteles rivales por invadir el territorio de Sinaloa y controlar las rutas del narcotráfico. La posibilidad de que se produzcan enfrentamientos violentos entre facciones y cárteles rivales es motivo de gran preocupación. La lucha de poder interna del cártel de Sinaloa, combinada con la presión externa de organizaciones rivales, podría provocar un aumento de la violencia en todo México. Esta inestabilidad supone una amenaza no solo para las operaciones del cártel, sino también para la seguridad de las comunidades atrapadas en el fuego cruzado. Las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera siguen de cerca la situación. Se espera que aumenten los esfuerzos para desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa y evitar que los cárteles rivales ganen terreno. Esta mayor atención a las actividades de los cárteles podría dar lugar a más detenciones, incautaciones y trastornos en el tráfico de drogas. La detención de Ismael El Mayo Zambada no solo ha sacudido los cimientos del cártel de Sinaloa, sino que también ha provocado ondas en la intrincada red de relaciones internacionales entre Estados Unidos y México. Las repercusiones de esta captura de alto nivel van mucho más allá del ámbito de la delincuencia organizada y afectan a la cooperación diplomática y en materia de seguridad entre los dos países vecinos. Mientras tanto, la detención también se produce en medio de una acalorada carrera presidencial en Estados Unidos, donde la inmigración y la seguridad fronteriza son los principales temas electorales. Personalidades como el expresidente Donald Trump han pedido a Estados Unidos que declare la guerra a los cárteles, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha amenazado con enviar a la Guardia Costera y a la Marina si no se protegen los puertos mexicanos. Estas voces de línea dura han ido cobrando fuerza, y la detención de Zambada podría alimentar aún más las peticiones de una acción militar más agresiva contra los cárteles. Mientras los narcotraficantes se apuñalan por la espalda y se enfrentan a las fuerzas del orden de Estados Unidos y México, la epidemia de la droga sigue cobrándose vidas. Las bajas de la guerra. El cártel de Sinaloa tiene una larga y sangrienta historia que abarca más de 4 décadas. Fundado en los años 80, el cártel alcanzó rápidamente la fama bajo el liderazgo de Joaquín, el Chapo Guzmán,
e Ismael el Mayo Zambada. Sus tácticas despiadadas, sus alianzas estratégicas y su amplia red de agentes permitieron al cártel dominar el tráfico de drogas en México y en otros países. Desde su creación, el cártel de Sinaloa ha sido responsable de una cantidad inimaginable de muerte y destrucción. Sus operaciones han causado innumerables muertes, no solo en México, sino también en Estados Unidos y otros países. La influencia del cártel se extiende mucho más allá de las fronteras de México y sus tentáculos llegan a varias partes del mundo, como Europa, Asia y Sudamérica. En México, el reino del terror del cártel de Sinaloa ha dejado un rastro de derramamiento de sangre y devastación. Las violentas tácticas del cártel, que incluyen asesinatos, secuestros y brutales masacres, han aterrorizado a las comunidades y han dejado miles de muertos. El control del cártel sobre las principales rutas del narcotráfico también ha provocado violentos enfrentamientos con cárteles rivales, lo que ha agravado la violencia y la inestabilidad en la región. El impacto del cártel de Sinaloa no se limita a México. El cártel ha desempeñado un papel importante a la hora de alimentar la epidemia de drogas en Estados Unidos. El flujo de drogas de México a Estados Unidos ha tenido un impacto devastador en las comunidades estadounidenses. Las operaciones del cártel han provocado un aumento de las muertes, la adicción y la delincuencia relacionadas con las drogas, lo que ha llevado a las autoridades estadounidenses a tomar medidas agresivas para desmantelar la organización. Estados Unidos se ha implicado mucho en los esfuerzos por acabar con el cártel de Sinaloa debido al inmenso impacto que ha tenido en el país. Los esfuerzos combinados de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley han conducido a la captura y procesamiento de figuras clave del cártel, pero aún queda mucho trabajo por hacer. El cártel ha establecido una vasta red de operativos y alianzas con otras organizaciones criminales, lo que le permite ampliar su alcance y aumentar sus beneficios. Las operaciones del cártel han tenido un efecto desestabilizador en países de América Central y del Sur, donde el narcotráfico y la violencia se han desbordado. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden por desmantelar el cártel, el de Sinaloa sigue adaptándose y evolucionando. Estados Unidos se ha implicado a fondo en los esfuerzos por desmantelar el cártel de Sinaloa, y las razones de esta implicación son polifacéticas y convincentes. Las operaciones del cártel han tenido un impacto profundo y devastador en la sociedad estadounidense, lo que ha provocado una respuesta agresiva y sostenida por parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Una de las principales razones de la implicación de Estados Unidos es la gran magnitud de la epidemia de drogas que ha alimentado el cártel de Sinaloa. El cártel es responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas ilegales a Estados Unidos, como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Estas drogas han inundado las calles estadounidenses, provocando un aumento de la adicción, las muertes por sobredosis y la delincuencia relacionada con las drogas. La crisis de los opioides, en particular, se ha cobrado miles de vidas y se ha descrito como uno de los retos de salud pública más importantes de la historia reciente. El impacto económico del tráfico de drogas es otro factor crítico que impulsa los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con el cártel de Sinaloa. El mercado ilegal de drogas genera miles de millones de dólares en ingresos para el cártel, dinero que a menudo se blanquea a través de empresas e instituciones financieras legítimas. Esta actividad financiera ilícita socava la integridad del sistema financiero y tiene consecuencias económicas de gran alcance. Al atacar las operaciones del cártel, Estados Unidos pretende interrumpir el flujo de dinero ilegal y debilitar el poder financiero del cártel. La violencia y la inestabilidad asociadas a las operaciones del cártel de Sinaloa también han tenido un impacto significativo en Estados Unidos. Las tácticas violentas del cártel, que incluyen asesinatos, secuestros y masacres brutales, no solo han aterrorizado a las comunidades de México, sino que también se han extendido a Estados Unidos. La presencia del cártel en las ciudades estadounidenses ha provocado un aumento de la delincuencia violenta, la actividad de las bandas y los homicidios relacionados con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses están decididas a combatir esta violencia y proteger a las comunidades estadounidenses del alcance del cártel. La extensa red de operativos del cártel de Sinaloa y sus alianzas con otras organizaciones delictivas suponen una importante amenaza para la seguridad nacional. La capacidad del cártel para traficar con drogas, armas e incluso seres humanos a través de las fronteras ha suscitado preocupación por el potencial de otras actividades ilícitas, incluido el terrorismo. Los esfuerzos de Estados Unidos para desmantelar el cártel forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad fronteriza y evitar la infiltración de elementos peligrosos en el país.
también está impulsada por el compromiso con la cooperación internacional y el Estado de Derecho. Se han hecho progresos, pero la lucha dista mucho de haber terminado. Incluso si por algún milagro las fuerzas del orden son capaces de acabar con el cartel de Sinaloa, sigue habiendo otros grandes carteles rivales que alimentan la epidemia de opioides. Entre estos rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas están a la vanguardia de la batalla por el dominio. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se ha convertido en uno de los rivales más poderosos y agresivos del Cártel de Sinaloa. Fundado en la década de los 2000, el CJNG ha expandido rápidamente sus operaciones, dándose a conocer por sus brutales tácticas y sofisticadas estrategias. Dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, el CJNG ha realizado importantes incursiones en territorios que antes controlaba el Cártel de Sinaloa. La voluntad del cártel de entablar una guerra abierta, tanto con los cárteles rivales como con las fuerzas del orden, lo ha convertido en una fuerza formidable en la lucha por el control, pero tendrá que enfrentarse al Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más antiguas y consolidadas de México. Fundado en los años 30, el Cártel del Golfo tiene una larga historia de narcotráfico y crimen organizado. A pesar de los conflictos internos y los desafíos de cárteles rivales, el Cártel del Golfo sigue siendo un actor importante en el tráfico de drogas. Su extensa red y sus arraigadas conexiones le han permitido capitalizar las vulnerabilidades del Cártel de Sinaloa, tratando de recuperar territorios perdidos y ampliar de nuevo su influencia. El Cártel de los Zetas, conocido por su violencia extrema y sus tácticas militaristas, es otro rival clave en la batalla por el control. Formado originalmente por desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano, los Zetas se ganaron rápidamente una reputación por sus métodos brutales y su eficiencia despiadada. Las operaciones del cártel van más allá del tráfico de drogas e incluyen la extorsión, el secuestro y la trata de personas. A medida que el Cártel de Sinaloa se enfrenta a luchas internas y presiones externas, los Zetas avanzan agresivamente para afirmar su dominio en regiones disputadas, lo que provoca violentos enfrentamientos y una escalada de las tensiones. El debilitamiento del Cártel de Sinaloa también ha tenido implicaciones más amplias para el comercio mundial de drogas. Mientras los cárteles rivales se disputan el control, el flujo de drogas hacia Estados Unidos y otros países no cesa. La competencia entre estas organizaciones criminales ha provocado un aumento de la producción y distribución de drogas ilegales, exacerbando la epidemia de la droga y sus devastadoras consecuencias. Como ven, acabar con el problema de las drogas no es tan fácil como acabar con un solo cártel. Gracias por vernos. Echa un vistazo a las otras cartas en la pantalla.